Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tu Bro Tecnológico. El video de hoy es ¿por qué mi impresora imprime lento? ¿Cómo hacemos para configurar la velocidad de la impresora? ¿O por qué la impresora cada vez que mandamos a imprimir me está imprimiendo cada vez más lento? Aquí vamos a despejar dudas y vamos a ver cómo lo solucionamos. Aquí vamos. Bueno amigos, parte del problema de que la impresora imprima lento, en la mayoría de los casos todo es configuraciones. Suele pasar, voy a colocar acá el ejemplo, de que tienen un archivo Word como el que tengo acá, sí. Y bueno, vamos a decir que es un archivo que constantemente imprime, de repente es un tema de facturación, algo que hacen cotidiano, sí. Y al mandar a imprimir, le dan archivo, imprimir, sí. Acá hay algo que se llama propiedades de la impresora. Si yo le doy clic, me dice que la calidad de impresión está normal, ¿sí? Entonces, si yo mando a imprimir algo en calidad normal, va a imprimir a una velocidad, dependiendo de, obviamente, del modelo de la impresora. En el caso de la que yo tengo, bota 11 páginas por minuto, va a imprimir a una velocidad, pues, más o menos, ¿no? 8 o 10 segundos. Voy a colocar un ejemplo para que vean, ¿sí? Le voy a dar a aceptar, lo dejé en normal, ¿sí? Y le voy a dar a imprimir. Si notan ahí en el video que estoy mostrando, la impresora ya se está preparando porque está parpadeando ahí. Y jaló la hoja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 segundos, 6, 7 segundos salió la hoja. Sí, aquí está. Ahora, si yo vuelvo a sacar una hoja y lo coloco acá, ¿sí? Y le digo que la coloque, le mando a imprimir, pero en propiedades alguien llega, se llega a meter y en vez de colocar normal, coloca óptima. Y le da aceptar y lo deja guardado como óptimo. Y le da imprimir. Va a pasar lo siguiente. Ahí la impresora volvió a tomar el comando. Mando a imprimir. Pero si notan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y podemos seguir contando. Y si notan, la hoja todavía en la parte de atrás, acá, ni siquiera ha empezado a bajar. Es muy lenta la impresión, es porque esa óptima normalmente se utiliza cuando mandamos a imprimir imágenes, y si lo dejan guardado así nunca va a terminar. Entonces le vamos a dar cancelar, ¿sí? Ahí está, ni siquiera lo que impresó fue ni siquiera la primera parte y llevaba como 15 segundos. Bueno, lo importante de todo esto es mantener la configuración como se debe, porque si mantienes el archivo abierto, ¿sí? Y le vas a dar a imprimir y no has vuelto a cambiar, sigue apareciendo como óptima y va a seguir imprimiendo así por más que no quieras. Obviamente, si deseas que tus archivos sean rápidos, puedes trabajarlo como borrador, y si en borrador va a andar mucho más rápido. Si en normal anda a las 11 páginas por minuto, en el caso de este modelo que es un HP, si la colocas en borrador va a andar mucho más rápido, y en el caso de imágenes pues también va a ser rápido. Entonces, si tu impresora está lenta, chequea de que en calidad de impresión, en las tres calidades, esto es, en todas las impresoras tienen tres calidades en su mayoría, esté en modo normal o borrador. En tu caso, borrador, si quiere que sea bastante rápido. Y así, primero ahorras tinta y segundo, tus impresiones van a ser mucho más rápidas. Chequea eso, ordénalo y vas a ver que no vas a tener problema con la rapidez de tu impresora. En su mayoría de los casos, eso es lo que sucede. Solo corríjanlo y van a ver que todo va a salir bien. No olviden suscribirse. Estamos aportando conocimiento constructivo para todos. Cualquier duda al chat, me escriben. Ya saben, bueno, en la brevedad posible les respondo sus dudas. Y acá estamos para ayudarlos. Chao.